Great achievements are impossible without an effective and united team. To build one, you need a clear sense of purpose and a strong motivation. All that exists in the large-scale competitive program of the SWC Champions Challenge. Here, every participant can accelerate the growth of their partner structure, gain community support, and win some of the most valuable prizes in the history of SWC. The challenge consists of three stages lasting several months each. Each stage is divided into three levels: bronze, silver, and gold. There are special rewards for reaching the levels. To advance in the challenge and to reach levels, two indicators are taken into account: the number of new people in the first line with an installment from $100, and the sum of points for personal investment or referral accruals. In other words, you do the usual partner work and at the same time find new, like-minded people to join your team and win prizes. You now have the opportunity to collect all the first stage rewards. Immediately after reaching the bronze level, you will be entered into the draw for 1 million shares at the end of the year. And you will receive coupons with the increased value. And that is just the beginning. There is more ahead. At the silver level, you will receive the increased referral accruals and the commemorative book from the founder of the String Transport Project, Anatoly Yunitsky. But all that doesn't compare to the gold level prize. Access to the personal investment offer with the 1 to 100 discount until the end of stage 15. This investment can be used on your own and share with three friends. A great chance to thank your partners for their work. And if your skills are enough to reach gold or silver level at once, you will also get prizes of all previous levels. It all depends only on you. The gifts do not end there. We also have prepared three unforgettable trips with unique program lasting between 5 and 7 days. That is enough time to truly experience and admire the place you will be going to. To go on a trip, you should become one of the most active partners of your region and take a prize in the rating of the strongest of the gold level. There is such an opportunity in each of the three stages. The first tour will take place in one of the hospitable eastern countries. The preparation for the trip is well underway. Created the most comfortable conditions. You will stay in a five-star hotel, free shuttle service, and attend closed events. In a word, you will get everything to remember this event forever and to energize the whole team with impressions. This is sure to inspire your partners to reach even higher peaks in the future. For the new trips, we have taken the best from past tours that have been held in the United Arab Emirates. Service, support from our representatives, business networking facilities, and an interesting program for everyone. That is what made SWC Travel such a desirable and valuable prize. Sincere emotions of the previous winners speak for themselves. These partners are you in the future. We believe you too can accelerate the development of your structure, join the ranks of the best, and become an example for the large and united Sky World community family. Join the challenge to test your strength, proudly declare victory, and discover the world full of opportunities for you and your team. Muy buenas tardes y bienvenidos a esta presentación de hoy 13 de julio de 2022. Son las 13:05 de la tarde hoy acá en Colombia y es un gusto para mí poder compartir con ustedes esta presentación, este entrenamiento en temas de duplicación para que todos y cada uno de nosotros podamos aprender a crecer nuestros equipos y hacer las cosas de una manera mucho mejor para seguir difundiendo esta información a nivel mundial. Vamos a dar inicio entonces a nuestra segunda sesión en tema de duplicación de este mes, en donde nosotros hablamos precisamente de esta temática que les quiero compartir acá, en donde nosotros estamos hablando acá particularmente de un tema que se denomina cómo construir un negocio exitoso, pasos sencillos que conducen al éxito. Acá vamos a hablar de todo esto en la segunda sesión del día de hoy.
Pero primero que todo, para las personas que de pronto no me conocen, quiero presentarme. Mi nombre es Elmer Herrera, soy administrador financiero y de sistemas, especialista en gerencia de proyectos de profesión. Y hoy por hoy soy presentador en estos espacios de webinar para nuestro fondo de inversión Skyward Community. Asimismo, les quiero compartir que hace 5 años tomé la decisión de retirarme de trabajar en sistemas tradicionales, en donde ejercí durante más de 13 años, 14 años, mi profesión, pero tomé la decisión de hacer las cosas de una manera diferente. Y la manera diferente es poder trabajar y tener el control de mi tiempo al ritmo que yo desee hacer las cosas y del ritmo que yo desee crecer y seguir construyendo todo lo que yo anhelo y quiero en la vida. Y de esa manera, pues en ese camino di con toda esta tecnología de Skyway, de tecnologías Skyway, y comencé a trabajar también con Skyward Community, el cual me permite pues poder crecer, poder trabajar desde cualquier lugar del mundo y poder manejar mi tiempo. Así que bienvenidos, bienvenidos, y ojalá puedan tomar decisiones también de crecimiento con todo lo que nosotros les vamos compartiendo en estas sesiones. En la sesión pasada, quiero recordarles brevemente, hablábamos de unos temas puntuales y son esto, que lo primero que nosotros tenemos que hacer a la hora de duplicar, que es nuestra temática principal, duplicar, necesitamos encontrar personas que quieran hacer las cosas igual o mejor de lo que nosotros las estamos desarrollando, que necesitamos construir equipos, equipos de trabajo donde tengamos registrados a las personas en nuestra primera línea, que normalmente nosotros le invitamos a las personas a que hagan un equipos de 5 personas en su primera línea de trabajo para que puedan empezar a crecer de manera exponencial, que una vez los capacitemos, los entrenemos, les entreguemos todas las herramientas necesarias para el crecimiento, pues acompañarlos por lo menos hasta 3 niveles en profundidad, 4ª línea sería de nosotros, para que ellos a su vez suelten esas habilidades, fortalezcan las que ya tienen y sencillamente puedan empezar a armar sus propios equipos. De esa manera vamos garantizando el crecimiento exponencial de nuestras estructuras. Ahora bien, que una de las maneras como nosotros duplicamos la información y que para mí personalmente es de las más efectivas es a través de utilizar la tecnología e ir de la mano con lo que nosotros estamos promoviendo, tecnología. Pues precisamente si aprovechamos esa tecnología, pues podemos hacer más cobertura acerca de los potenciales clientes que nosotros podamos tener. Ejemplo, cuando hacemos esto webinar, cuando hacemos Zoom, cuando hacemos grabaciones y las publicamos también en nuestros canales, en YouTube, en Facebook, en Instagram, en diferentes espacios, en LinkedIn, en diferentes espacios que podamos nosotros compartir la información. ¿Por qué? Porque así como lo van viendo en estas imágenes, nosotros en cada una de esas presentaciones podemos llegar a cubrir muchas más personas que las que cubrimos de manera presencial. ¿A qué hago referencia? Nosotros podemos estar invitando a personas en diferentes lugares del planeta. En el caso de nosotros, pues por lo menos a la comunidad hispana, pero que pueden estar en diferentes lugares del mundo. Ejemplo, en estas presentaciones, por lo general se nos conectan por lo menos 3, 4, 5 países en cada uno de los Zoom que nosotros damos y presentamos para el caso del equipo de Colombia. Igualmente, cuando hacen las presentaciones los equipos de Argentina, de Ecuador, de España, pero ahí es donde tenemos una fuerza de trabajo impresionante. ¿Por qué? Porque vamos aprovechando las redes sociales para poder duplicar la información que todos nosotros tenemos, que nosotros conocemos acerca de esta tecnología para que la gente pueda comenzar a seguirnos y a ser parte de nuestro fondo de inversión adquiriendo las participaciones. Que normalmente nosotros lo que debemos publicar conscientemente es un sistema, porque todos tenemos diferentes maneras de hacer presentaciones, todo lo podemos hacer de una manera totalmente particular, pero lo más importante es que todos difundamos una misma información, que tengamos claro cuáles son las reglas de juego a la hora de duplicar todo lo que nosotros tenemos de tecnología Skype. Ser claros, no inventar, no ponernos a sacar conclusiones que normalmente no debemos sacar si son ya reglas establecidas normalmente por la compañía. Entonces, esto lo debemos nosotros tener muy en claro. Cualquier persona puede presentar y cualquier persona tendrá estilos diferentes de presentación.
pero lo realmente importante es duplicar el sistema como tal de nuestra compañía. También les mencionaba que nosotros como patrocinadores, como guías, como líderes, debemos de tener 7 tareas en la mente y de manera permanente estarlas compartiendo a las personas que queremos entrenar, capacitar y duplicar la información. Que debemos tener primero que todo un establecimiento de metas para poder alcanzar nuestros objetivos. Que debemos organizarnos y armar nuestra lista de contactos. Que debemos hacer valer nuestro tiempo, que nosotros debemos de hacer valer nuestro tiempo y organizarlo para poder cumplir con todo esto que nosotros estamos hablando. Que debemos hacer llamadas de manera permanente, que debemos estar haciendo presentaciones de manera permanente, que debemos estar invitando a las personas a que hagan parte de todos nuestros equipos de trabajo y estar asistiendo a las presentaciones que normalmente se dan, y que debemos aclarar cualquier objeción o inquietud que se pueda estar presentando. Esto es lo que nosotros debemos trabajar permanentemente con nuestros equipos de trabajo y con las personas a las cuales estamos capacitando y entrenando para que lo hagan de una manera similar y que a su vez ellos vayan fortaleciendo lo que nosotros les vamos compartiendo. Que cuando hablamos de esos objetivos debemos ser específicos, que debemos ser medibles, que debemos ser... que debemos ser medibles, que alcanzables, perdónenme, que debemos ser alcanzables, que debemos ser realizables y que debemos de cumplir en un tiempo. No podemos esperar a que esto simplemente pase y pase el tiempo y no logremos concretar y definir nuestros objetivos. Eso, a grosso modo, fue lo que les comenté la vez pasada, que definitivamente si eso lo vamos haciendo, pues vamos a ir creciendo exponencialmente nuestras estructuras de red y que obviamente vamos a ir colocando más fruticas en nuestro árbol de desarrollo, de trabajo con Skyward Community. Que si nosotros comenzamos a hacer las cosas de la manera como debe ser y empezamos a darle el valor a nuestra lista de contactos, todo esto se va traduciendo también en ingresos que nos ayudarán a mejorar nuestra calidad de vida. Que no debemos nunca predecir lo que pueda pasar con nuestros socios o los posibles prospectos a los cuales estemos invitando. Porque muchas veces cometemos errores y dejamos de presentarle a alguien sencillamente porque asumimos que no les va a gustar o porque asumimos que simplemente no tienen los recursos para hacer inversión. Que debemos apoyarnos en material de manera permanente para nosotros también poder duplicar y compartir la información. Que debemos seleccionar de manera estratégica también a nuestros socios, en quienes quieren solo ser ahorradores y quienes quieren ser desarrolladores de negocio, que en última serán los que nos van a ayudar a potencializar de manera más rápida la duplicación dentro de nuestras estructuras. Que debemos ser organizados con nuestro tiempo, que debemos empezar a llevar un calendario, una agenda y volverlo una constante para que se genere una disciplina sobre lo que nosotros estamos desarrollando. Que definitivamente el tiempo es el único recurso que no regresa, y eso, si lo colocamos a nuestro favor a medida que vamos desarrollando nuestro trabajo, pues sencillamente ese tiempo lo vamos a ver materializado económicamente. Así que no desperdicien su tiempo, capacítesen, entrenen, aprovechen el tiempo al máximo y organicen sus agendas, porque no todo en la vida puede ser trabajo, sencillamente usted tiene que tener un orden para poder compartir con su gente, con su familia, con sus amigos, con el tiempo que se requiere para colocarle a sus actividades personales, laborales y todo lo que se proponga en su vida. Y asimismo, cada vez que nosotros vamos logrando cumplir con todos estos objetivos, con todas estas tareas, pues sencillamente la gente siempre nos va a dar un sí. Sencillamente comenzamos a vibrar de una manera diferente y vamos a transmitir esa energía para que otras personas puedan estar en nuestra frecuencia y podamos ir de la mano con todos ellos, aumentando cada vez más respuestas positivas y que más personas se querrán hacer miembros de nuestra comunidad de Skyward Community. Ahora bien, vamos en esta sesión a hablar de algo muy importante, y es cómo vamos a conectar con los sueños de las personas. Normalmente lo primero que nosotros tenemos que hacer es que dejemos hablar a las personas, a nuestros prospectos, a las personas con las cuales queremos compartir la información. De esa manera ellos nos van a ir contando de manera
sencilla, práctica, sus vivencias, lo que desean, lo que anhelan y cuáles son sus sueños. Cuando nosotros logramos entender cuáles son los sueños de las personas, pues podemos conectar de una manera más fácil para poderle compartir una visión que va alineada con el cumplimiento de sus sueños. Que nosotros les podemos mostrar los vehículos con los cuales podemos llegar a completar esos sueños de una manera más rápida, puesto que vamos creciendo en conocimiento y vamos pudiendo colocarnos unas metas en un tiempo determinado para poder alcanzar esos objetivos que en últimas llegarán más fácil al cumplimiento de los sueños de cada una de esas personas. Y la gente, como les dije anteriormente, pues normalmente nos va a dar ese sí de cierre en donde querrán hacer las cosas con nosotros de una manera práctica, de una manera disciplinada y de una manera que puedan realmente completar sus acciones y sus objetivos. Pero ojo, en ese camino, normalmente, no siempre todo está maravilloso. No siempre vamos encontrando a todo el mundo diciéndonos, sí, venga que yo quiero ser parte de su equipo de trabajo, venga que yo quiero ser parte de la comunidad de Skyward Community, venga que es que sí quiero ser todo lo que ustedes están haciendo. No, durante el proceso, muchas veces llegamos a nuestro séptimo punto o nuestra séptima tarea de lo que les comentaba en la sesión pasada. Debemos estar atentos a poder manejar las objeciones. Hay objeciones que normalmente se presentan y son objeciones que las podemos conocer muy a menudo porque son objeciones que casi a todos nos las plantean. Como nos lo muestran en esta imagen, y se los quiero decir más puntualmente así, ¿qué pasa cuando nosotros estamos hablando con los prospectos? Muchos nos comienzan a decir, es que eso no es para mí, es que no tengo tiempo, es que voy a ver cómo te va a ti primero. Lo voy a pensar y después le cuento. Parece una pirámide. ¿Será que eso sí es verdad? Voy a investigar un poco más y después le cuento a ver qué me parece y si tomo la decisión. Frecuentemente este tipo de cosas sucede. Una de las que les quiero explicar acá, se las voy a dar con un ejemplo y con una teoría, y es esta. No es para mí o no tengo tiempo. Sencillamente vamos a enfocarnos más en esta de no tengo tiempo. Pero se las voy a explicar de la siguiente manera. Esas objeciones normalmente siempre las vamos a tener. Siempre van a haber personas que le colocan normalmente un pero. Y existen diferentes personas y nos toca abordarlas de diferentes maneras. Porque todos tienen diferentes condiciones, todos tienen diferentes historias, todos tienen diferentes maneras de percibir las oportunidades. Para poderlo explicar, se los quiero colocar bajo una teoría denominada la teoría de Benjamin Franklin. ¿A qué hace referencia ese ejercicio con Benjamin Franklin? Sencillamente que nosotros, cuando estamos hablando con los prospectos, vamos a tomar un papel, lo vamos a dividir a la mitad y lo abrimos posteriormente. En la parte izquierda vamos a solicitarle a nuestro prospecto que coloque coloque todas las inquietudes o los aspectos negativos que él haya visto dentro de nuestra presentación o dentro de todo lo que nosotros le hemos compartido de nuestra tecnología. Si nosotros realizamos una buena presentación donde somos claros en la información, lo más probable es que las inquietudes no vayan a superar 5 inquietudes o 5 aspectos negativos que nos puedan estar refutando a la hora de tomar una decisión. Posteriormente a eso, lo que vamos a realizar es que precisamente vamos a inclinar esa balanza para el lado positivo. Si nosotros hemos aprendido, estudiado de manera disciplinada, pues vamos a tener los argumentos necesarios para poderle responder a las personas de una manera eficiente y clara qué y cómo nosotros podemos darles argumentos para que ellos puedan desistir de esto y puedan tomar una decisión definitivamente a favor de nuestra empresa. O por lo menos los vamos a dejar claros que estaban probablemente en un error sobre todas las objeciones que nos estaban planteando sobre nuestra propuesta de negocio. Pues bueno, les decía que quería conectar con una de estas. Muchas veces las personas lo primero que nos dicen es no tengo tiempo, y probablemente ese no tengo tiempo es porque la gran mayoría de las personas pertenecen a un esquema de trabajo tradicional. Y ese esquema de trabajo tradicional es enfocado precisamente a tener ingresos lineales.
Frente a esos ingresos lineales o frente a esas estructuras de trabajo tradicionales, las objeciones normalmente van a estar descritas por varios aspectos, donde ellos dicen, yo prefiero tener o yo quiero asegurar mi retiro y mi jubilación. Yo prefiero tener un trabajo fijo a no ponerme a mirar todos los días a ver qué me pongo a hacer o cómo lo hago. Normalmente, cuando todo este tipo de situaciones se empiezan a presentar, nosotros podemos también decirles, venga, hagamos un comparativo de lo que es trabajar en un sistema tradicional frente a la oportunidad que yo le estoy mostrando en este momento. Vamos a hacer esa lista de chequeo. Cuando estamos en un ingreso lineal, por lo general, hablamos de un retiro o jubilación. Eso, la verdad, cada día está mandado a recoger. ¿Por qué? Porque ustedes se pueden dar cuenta. Por lo menos, para las personas que me escuchan en otros países, por lo menos acá en mi país, cada vez tratan de sacar nuevas leyes y nuevas políticas para poder aumentar la edad de jubilación. Adicional a eso, cuando las personas están llegando cerca a su jubilación, pues normalmente ya no tienen la salud ni la vida que quisieran tener para poder disfrutar de todo lo que siempre soñaron o siempre anhelaron o siempre quisieron tener más tiempo para poderlo realizar. Ahora bien, que normalmente si lo logran llegar a completar ese retiro o jubilación bajo un ingreso lineal, hablamos de 30 a 40 años para lograr cumplir esa meta, que por lo general se deben trabajar de 8 a 12 horas al día en estos sistemas, que debemos completar un horario fijo, que debemos tener ingresos limitados, por lo general dependemos de un salario, y que la vida es controlada normalmente por otros. Aquí hago referencia a su jefe directo, a su superior, a su coordinador, a su director. Normalmente usted tiene que estarle rindiendo cuentas a otras personas. Por otro lado, que fue la decisión que les comenté que tomé hace 5 años. ¿Qué les digo yo? Yo vivía muy tranquilo, vivía muy sabroso, trabajaba de muy buena manera con todos mis compañeros, tenía muy buena relación con los que eran mis jefes, teníamos un ambiente laboral bastante agradable. Definitivamente yo estaba en una zona de confort, pero llegó algún momento en el que empecé a pensar y yo decía, pues acá no tengo más para dónde crecer. E irme para otra empresa es casi que, digamos que no arrancar de ceros, pero sí voy a tener que empezar a desaprender muchas cosas y aprender muchas otras. Y si quiero entrar en una empresa en donde pueda seguir escalando en rangos, probablemente tengo que hacer otra carrera o más que otra carrera, hacerme una maestría o cosas que me pudieran dar todavía mayor posicionamiento para poder avanzar. De esa manera también empecé a comprender, venga, pero yo toda la vida cumpliendo un horario, yo sé que cuento con muchas habilidades que si las exploto de una manera eficiente, pues voy a poder tener muchos mejores resultados y voy a poder tener unos ingresos que no dependan de simplemente un salario, sino que yo puedo empezarme a colocar metas de cuánto me quiero generar. Pues de esa manera empecé a cambiar mi manera de pensar y empecé a explorar, empecé a mirar y tomé definitivamente la decisión. Como les digo, marzo de este año son 5 años que completé de haber cambiado ese chip y poder hacer las maneras de totalmente diferente. A hoy le doy gracias al universo por haberme puesto en este camino y por colocarme en mis manos esta oportunidad que les estoy presentando acá y de la cual duplico la información. ¿Por qué? Porque cuando yo hago ese comparativo me doy cuenta de que definitivamente puedo tener una independencia financiera y vaya que sí la podemos tener con nuestra compañía cuando nosotros tomamos la decisión de ir aumentando nuestro portafolio. A medida que podamos aumentando nuestro portafolio de participaciones, pues les aseguro que el día que estemos en el mercado público, pues esto lo vamos a lograr, una independencia financiera, porque recuerden que podemos nosotros vivir de los dividendos que nos puede empezar a generar nuestra tecnología, dependiendo el número de participaciones que a futuro serán acciones. Que el retiro se puede dar entre 2 y 5 años, sí y no, ¿de qué depende? Del trabajo, de la dedicación, del esfuerzo que usted realice. Se puede dar de 2 a 5 años cuando trabajamos en estos sistemas en redes, porque si nosotros duplicamos de una manera exponencial, pues podemos empezar a recibir mucho dinero. Y ese dinero, si sabemos y somos organizados de cómo reinvertirlo, de cómo ponerlo a trabajar, lo más seguro es que lo vamos a lograr en ese tiempo. ¿Qué es viable? Es totalmente viable. ¿Pero de qué depende? De la disciplina.
y disciplina que también se ve enfocada en esto. ¿Qué hablamos de trabajar solo 1 o 2 horas al día? Sí y no. ¿Por qué? Porque si usted apenas está arrancando en este mundo y venía de este mundo y pretende pasar de trabajar de 8 a 12 horas y se sienta sin tener ningún conocimiento a trabajar 2 horas, a hacerse el que trabaja o simplemente a no ser lo mayor productivo que pueda realizar en ese tiempo, pues sencillamente no va a tener esos resultados. En algún momento sí va a pasar, a diferencia de acá, que siempre que usted esté trabajando, va a trabajar 8 a 12 horas al día como mínimo en un ingreso lineal, pero que en estos ingresos residuales podrá llegar el momento en que usted arma sus equipos de trabajo y usted puede delegar, donde usted delega y puede sencillamente empezar a generar ingresos sin que tenga que estar usted al frente del cañón, sino que usted ya armó sus equipos, su fuerza de trabajo, su fuerza comercial, y ellos a su vez van haciendo la misma labor y ellos les van a ir generando también a ustedes unos ingresos. Que los horarios son flexibles, esto es lo que más me llamó la atención. Yo decía, oiga, está siendo un día espectacular, y yo metido acá en esta oficina, oiga, qué rico salir un rato, pegarme una lavada en ese aguacero que está cayendo. Ese tipo de cosas las podemos disfrutar sencillamente cuando el tiempo es nuestro. Pero de resto, cuando yo estaba acá, sencillamente lo podía ver a través de una ventana. Anhelarlo, pero no poderlo cumplir. Hoy por hoy, yo soy el que tomo las decisiones de las cosas y actividades que quiero hacer. Que está haciendo un sol súper chévere y yo quiero salir a darme una vuelta y no tenía nada agendado, lo puedo hacer. ¿Quién dijo que no? Y si no tenía un compromiso con alguna otra persona en ese espacio, pero tengo unas labores que realizar, pues sencillamente las puedo reagendar y no voy a estar incumpliendo lo que estoy haciendo. Sencillamente le estoy dando un cambio a los horarios de la actividad. Cosa que yo no puedo hacer normalmente cuando estoy trabajando en una compañía. Por lo general, yo tengo que estar ahí metido en la oficina durante el tiempo que me contrataron y por el tiempo que me asignaron. ¿Qué sucede también acá? Que los ingresos son limitados, ¿sí? Pues, por más buen salario, que eso empezó a sucederme a mí. Mucha gente me decía, Elmer, pero es que usted es uno de los que tienen los mejores salarios acá dentro de la compañía. Sí, es muy buen salario, pero es que solo de dinero normalmente no vive uno. Si yo no empiezo a complementar las cosas que yo quiero, pues yo qué saco con tener unos buenos ingresos si no me los puedo disfrutar, no me puedo viajar cuando yo quiero hacerlo. Y adicional a eso, siguen siendo limitados. Esos ingresos me están dando para pagar mis gastos tradicionales, pero no para darme los viajes que yo quiero. Yo quiero viajar mucho más y estos ingresos bajo ese salario no me lo está dando. Entonces, ¿qué debo hacer? Sencillamente, en esto sí lo he logrado. Y lo que no viajé durante 15 años de trabajo tradicional, se los digo yo con mi experiencia personal. Lo he logrado hacer en estos 5 años de conocer por lo menos 5 o 7 países a lo largo de estos 5 años, de poder disfrutar y poder hacer mi trabajo desde cualquier lugar del planeta. Por eso esos ingresos son ilimitados, porque sencillamente usted puede ponerse, plantarse metas y empezar a buscar estrategias de cómo lograr llegar a completarlos. Que tú tomas el control de tu vida, maravilloso, es que esto es lo más bacano que me ha pasado. Yo soy el que puedo tomar la decisión de lo que yo quiero hacer. Sencillamente dentro de nuestro plan de Marte, a mí me entregan unas herramientas y a mí me dicen, estas son las condiciones, esto es lo que usted tiene y de esta manera puede generar ingresos. Usted verá si lo hace en la mañana, en la noche, a mediodía, si le dedica 1, 5, 20 horas, la decisión es suya. ¿Que por qué tomo el control de mi vida? Porque sencillamente yo lo puedo hacer desde hoy acá en un apartamento en Medellín, lo puedo hacer sencillamente desde una finca en cualquier parte del planeta o como ustedes se han dado cuenta. Normalmente, cuando estoy en los viajes, yo no me desconecto, sino sencillamente sigo cumpliendo con estas responsabilidades. ¿Y a qué hago referencia con esas responsabilidades? Que yo asumí un compromiso. Y el compromiso con la compañía y con la comunidad de Skywork Community es presentar los miércoles a las 13 horas Colombia este tema de duplicación. Y eso no es porque nadie me lo haya impuesto, sencillamente porque tomé el control de mi vida y quise compartir esta experiencia con todos ustedes. Para que ustedes también puedan abrir su mente a que hay mundos y hay situaciones y hay cosas totalmente diferentes de las cuales nosotros podemos tomar ventaja a nuestro favor. Y esa ventaja la tenemos en nuestras manos, al alcance de nuestras manos, en compañías como lo es nuestra empresa, nuestro fondo de inversión, Skywork Community. Así que miren esa gran diferencia.
y definitivamente para mí, por lo menos, estos argumentos me han servido muchísimo a la hora de planteárselo a las personas. ¿Qué también les digo? Muestren sus ejemplos, no empiecen a hablar cosas como es que a tal persona le ha ido lo más de bien, es que a tal persona está ganando tanta plata, es que tal persona está viajando. No, ¿qué está haciendo usted? Por pequeños o por grandes que sean sus logros, son sus logros. Son sus logros y para otra gente puede que no tengan el valor que tienen para usted, pero para usted son sus logros y téngalos en cuenta y haga sus análisis y empiece a revisar qué ha hecho, que se los dije en la sesión anterior, qué ha hecho durante los últimos 5 años, qué está haciendo ahora y qué quiere definitivamente realizar en los próximos 5 años. Cuando usted hace ese análisis probablemente pueda darse cuenta, pero eso sí, sea autocrítico. Y haga las cosas de manera honesta porque es que es para usted, mírese en un espejo y definitivamente evalúese. ¿Por qué? Porque si usted está en una zona de confort y definitivamente dice que no quiere cambiar nada en su vida, que todo está muy bien, pues probablemente así se verá en 5 años más cuando llegue a analizar. Pero probablemente hay situaciones que no dependen simplemente de usted, tenga muy en cuenta eso. Porque usted hace 5 años pudo tener un trabajo espectacular, estaba muy cómodo, estaba muy bien, teníamos muy buenos ingresos, pero a hoy en día las cosas han cambiado mucho. Después de la pandemia, muchos los sacaron de esa zona de confort y ni siquiera estaban preparados, nunca se imaginaron que los iban a sacar. Estamos viviendo unos momentos a nivel mundial donde la economía está cambiando de una manera acelerada y si usted no toma acciones preventivas para poder tomar ese toro por las riendas, poder tomar esas decisiones que usted quiera tomar y no la que la suerte o la vida le coloque, porque en última no es suerte, sencillamente es que usted puede generar su mejor expectativa y sus mejores caminos a recorrer en los próximos años. Entonces tenga eso muy en cuenta para que no simplemente esto no depende de usted. Acá usted definitivamente no toma el control de nada. Acá simplemente usted está entregando su tiempo a una entidad, una empresa o un tercero para que ellos cumplan sus sueños. Porque acá usted simplemente está entregando su tiempo por unos recursos económicos. No quiero juzgar a nadie, simplemente es algo que yo he vivido y se los doy desde la experiencia. Por más bueno que sea el trabajo acá, por lo general, usted está trabajando para alguien, no para cumplir realmente lo que usted desea. Pero ahora vamos a esto. ¿Cuáles son los beneficios del marketing en línea? Los beneficios del marketing en línea, que es lo que nosotros podemos desarrollar y lo que yo les comento que normalmente hago y que por eso puedo duplicarme de manera exponencial, es que tenemos beneficios como estos, que somos globales. Sencillamente podemos conocer a personas en todas las partes del mundo, en el caso mío, de habla hispana. También de otros idiomas, que no es que yo lo domine, pero por lo menos me comunico con ellos. Me hago entender, pues así sea a punta de traductores, pero tengo también socios en otros lugares del planeta. ¿Que hay facilidad de expansión nacional e internacional? Claro que sí, que es mucho más económico, lógico. Si usted ya paga normalmente en su casa una línea de teléfono, si ya paga conexión a internet, pues aproveche esos recursos de los cuales ya los está pagando para que lo pueda volver y monetizar con estos negocios. Que lo podemos medir, que es adaptable y flexible, que permite testear campañas, claro que sí, todo esto lo podemos hacer. Ayuda a conocer nuestros clientes, facilita llegar a un público objetivo, ayuda a posicionar la marca. Todas estas actividades las podemos utilizar en las redes sociales y sobre todo que permite crear una comunidad. Y nosotros con la comunidad de Skyward Community somos una gran comunidad que vamos conectados por un sueño, por una visión, en donde no simplemente estamos hablando de dinero, sino que simplemente estamos hablando de colocar ese granito de arena para ayudar a hacer un mundo mejor. Que nosotros tenemos un vehículo tremendo para crecer dentro de nuestra compañía y la podemos comparar con muchas empresas a nivel mundial en el sector de la industria del transporte. Y que vamos a hacer lo más eficiente que pueda haber en el mercado. Que se lo podemos demostrar a la gente sencillamente con estadísticas, con resultados reales. Y podemos duplicar esta información y la gente comprenderá que sí, que estamos en el camino correcto, que podemos ir conectando con muchas más personas y que definitivamente el tema de duplicar o nuestro vehículo de duplicación es lo que nos va a ayudar a crecer exponencialmente. Pero ojo, pilas a esto, porque es que usted puede tener, así como lo tenemos en nuestra compañía,
un gran vehículo para poder hacer nuestra duplicación, pero que si usted simplemente lo deja ahí quieto, es como si usted tuviera el mejor auto del mundo, pero no lo supiera manejar y lo mantienes guardado para que no se le dañe, para que no se le empolpe, pero nunca lo disfrutó, nunca le está sacando el jugo a ese automóvil. Así que simplemente tome las riendas de su vida, tome la decisión de compartir todo lo que nosotros les estamos dando como herramientas en Skyward Community y arranque su duplicación para que pueda montarse en el mejor vehículo. Y ese, estos sí que literalmente son nuestros vehículos. Vehículos que van a ir también a alta velocidad, en donde nosotros con estos vehículos podemos lograr generar los ingresos, tranquilidad financiera, libertad financiera. Y más allá de todo eso, podemos entregarle un legado a la humanidad. Y ese legado nos va a permitir a nosotros que sencillamente en el proceso, cuando vamos duplicando, cuando vamos compartiendo, cuando vamos conectando con la gente, pues nosotros lo hacemos de una manera que ya nos va a salir por los poros, que sencillamente vamos a vibrar con todo lo que nosotros estamos haciendo, y a medida que lo vamos realizando, pues el tiempo, el trabajo y el esfuerzo de todo lo que nosotros estamos desarrollando sencillamente se va a ver reflejado en ingresos, en mejores condiciones económicas para todos y cada uno de los que desarrollamos esta actividad. Que yo personalmente, esos viajes que me he logrado dar, me los he dado gracias a la compañía, gracias a la duplicación, gracias a que he armado equipos de trabajo donde la gente conecta con esta visión, y esos ingresos me han permitido ir a viajar y a conocer lugares como son nuestro centro de pruebas y demostraciones en Bielorrusia, y conocer por primera vez al ingeniero Anatoly Eduardovich Yuniski, y compartir como mi familia, en este caso con mi hermano, que fue con quien viajamos, y con socios de diferentes partes del planeta. Que ahí vamos generando una comunidad, un relacionamiento, y donde vamos acompañando a nuestros socios y a todas las personas que quieran hacer parte de este fondo de inversión a que sigamos creciendo, a que podamos cumplir nuestras metas, a que sigamos alimentando esas listas de contactos, que planteemos cada vez objetivos mucho más altos, que completamos esas metas y sigamos avanzando en nuestra vida y podamos tener crecimiento permanente, que hagamos ese análisis de todo lo que estamos desarrollando y que logremos definitivamente mejorar nuestras condiciones en todos los aspectos que deseemos. Ahora bien, cuando usted está hablando con sus prospectos, pilas, pilas para que pueda crecer, para que pueda duplicar, tenga muy en cuenta estos parámetros. Usted debe dar un seguimiento permanente a esos prospectos, debe cumplir con lo que acordó, que le quede mandar un archivo, que le quede mandar una información, que lo que debe acompañar a una presentación, cumpla con lo que acuerda. Aproveche los distintos medios, ya se los comenté acá, redes sociales, publicidad, lo que usted desee, aproveche. El tiempo es valioso, ojo, este es el único recurso que definitivamente nunca va a regresar a usted. Si lo dejo pasar, es tiempo que ya pasó, es tiempo perdido o es tiempo ganado sustancialmente, dependiendo cómo lo quiera utilizar. Sea amable con la gente y respetuoso ante todo. Contacte a sus prospectos con buenas razones, no simplemente que se le vea las ganas de que es que yo me quiero ganar una comisión. No, eso simplemente lo va a lograr usted cuando usted conecta con las personas. Y como se lo dije anteriormente, cuando conecta con los sueños de la gente y cuando conecta con las personas adecuadas. Sea perseverante. No es que en la primera me dijeron no y sencillamente se aburrió y dijo es que el negocio no sirve. No, el que no está funcionando es usted y tiene que replantearse. Mirar por qué argumentos y soportes en esta tecnología tenemos muchas, pero todas las personas no conectan con estas visiones, así que no se preocupe, siga perseverando. Pues el error sencillamente no es que también puede ser suyo, usted puede ser un teso en ventas, pero no toda la gente conecta con una visión como la nuestra. No se preocupe, que es que en el mundo somos miles de millones de personas y usted encontrará a las personas adecuadas para poder crecer de la mano con ellos y poder generarse unos muy buenos ingresos y poder seguir duplicando. Mida sus resultados. Ojo, vuelvo y le repito, sea autocrítico, empiece a hacer sus análisis. ¿Y qué más que medir los resultados también en términos cuantificables? Ustedes sencillamente pueden empezar a medir. Si sí están trabajando como debe ser, pues deben de estar generando los ingresos que ustedes anhelan tener para poder ser uno de los mejores indicadores que ustedes tengan. Sencillamente, si hay ingresos, pues es porque hay resultados.
Entonces, ¿qué quiere decir? Que estamos logrando cumplir con todas las metas y objetivos que nos pongamos en la vida. Que tengan algo muy presente, cada vez que ustedes contacten a un prospecto, que lo inviten a una reunión, háganle seguimiento, que no dejen pasar más de un día en hacer seguimiento. ¿Por qué? En el primer día usted podrá tener un 70% de efectividad, pero si deja pasar por ahí hasta 4 días, se bajará un 24%. Y miren esto, si deja llegar a 10 o más días, simplemente la posibilidad de lograr concretar a sus prospectos son simplemente de un 7%. ¿Por qué quedarse o conformarse con un 7% pudiendo lograr un 70%? Sean disciplinados y sean organizados con lo que están haciendo para que puedan tener mejores resultados. Y definitivamente, con tecnología Skyway podemos llegar a alcanzar nuestras metas, a crecer de una manera exponencial. Y vuelvo y les muestro esta imagen. A medida que nosotros vamos desarrollando el trabajo y que vamos conectando con esa visión, el tiempo se nos va a hacer más corto y quisiéramos tener más. Y ese tiempo se nos va a ver traducido en dinero con todo lo que nosotros nos vamos generando en nuestra compañía y cada vez vamos a ver más personas que vibran en nuestra frecuencia y sencillamente nos dicen que sí, que quieren hacer parte de nuestra comunidad y que quieren desarrollar todo lo que tiene que ver con esta, nuestra compañía. Tecnologías Skyway, que la promovemos a través de nuestro fondo de inversión Skyward Community. Y para ir cerrando, quiero compartirles también acá las cosas que tenemos en nuestra oficina virtual, porque es que esto no simplemente se trata de temas teóricos, sencillamente nosotros tenemos que también hablar de cosas prácticas y qué herramientas nos da la compañía para que nosotros podamos avanzar, para que nosotros podamos tener buenos resultados. Sencillamente la empresa, cuando entramos a nuestra oficina virtual, en el caso de hoy tenemos abierto esto, mire, invierte en cuotas y aumenta tu descuento, y esto inició el día de hoy. ¿Qué es Join 24? Sencillamente es una oportunidad que tenemos nosotros para poder alcanzar mayores participaciones bajo unas condiciones especiales y de las cuales tenemos un tiempo limitado. Un tiempo limitado es que son 15 días en donde nosotros podemos desarrollar estos negocios. Mírenlo acá. Consigue un mayor descuento con la oferta Join 24. Realice todos los pagos de 500 dentro de las 24 horas para conseguir más participaciones. Para el próximo plan de pago en cuotas, Join 24 también se aplicará un mayor descuento. Sencillamente tienen acá 15 días para lograrlo. ¿Cuáles son los detalles? Ustedes simplemente le dan clic y les va a empezar a compartir esta información, en donde nos dice cómo nosotros podemos acceder. ¿Qué nos están mencionando? Que usted puede sacar el paquete de $500, lo saca bajo la modalidad a cuotas, pero si usted paga el resto de las cuotas en las primeras 24 horas, va a tener un mayor volumen de participaciones. Que si lo quiere sacar normalmente pagándolo mes a mes, también dentro de estas condiciones va a tener un mayor volumen de lo que normalmente recibe de manera tradicional. Pero tiene estas dos condiciones para hacerlo. Eso sí, sepárelo bajo las condiciones de pago a cuotas. Y usted puede encontrar las condiciones y el progreso de lo que va desarrollando acá en la compañía. Ejemplo, acá usted puede seleccionarlo y acá le van diciendo qué descuento va adquiriendo en cada una de esas cuotas. En la última cuota, sencilla, usted genera acá, acá le están diciendo cómo va generando sus pagos. Entonces, acá nos están diciendo que prácticamente no son 5, sino que son 4 pagos los que vamos a realizar. Acá nos van mencionando y nosotros lo podemos tener dentro de nuestra compañía. Todas estas condiciones y detalles ustedes las encuentran simplemente en su oficina virtual. Ahí van a encontrar las características específicas de todo lo que se está desarrollando. Y cuando quieran mirar también el proceso general de lo que se está haciendo, ustedes también lo pueden encontrar acá por donde nos dan la maratón. Mírenla acá. Que, bueno, maratón no, sino competencia. En esta competencia nos queda un día y 2 horas para poder también ir creciendo y participar en este millón de participaciones. Y también en viajes que van a realizar la compañía, que no nos han dicho exactamente en este momento a qué lugares, pero que nosotros lo podemos ir desarrollando y completando para poder alcanzar cada uno de estos niveles y competir por ese millón de participaciones. Que un millón de participaciones para mí definitivamente sí nos va a cambiar la vida. Un millón de participaciones, recuerden que a futuro tendrá un valor nominal de por lo menos $1,000,000. Si salimos a un dólar como el valor nominal que tenemos hoy por hoy por unidad de participación.
Así que tengan presente todas estas oportunidades que nosotros tenemos dentro de nuestra compañía. Busquen el material pertinente, váyanse a la sección eventos, váyanse a la sección noticias. Acá van a estar encontrando de manera permanente todo lo que pasa con nuestra compañía, cuáles son los avances, dónde lo están presentando, qué está pasando en la parte técnica, en la parte de contratos. Y esto es información que definitivamente usted debe tenerla todos los días. Que usted tan pronto se levante, sencillamente abra su oficina virtual y entérese de lo que está pasando con la empresa, para que así pueda duplicar la información de una manera más precisa y actualizada. Y va a tener los argumentos necesarios para poderle empezar a compartir a sus prospectos y lograr que ellos den una respuesta positiva frente a todo lo que se está desarrollando. Pues bueno, mi gente, no sé si tengan alguna duda, alguna inquietud, si alguien quiera consultar algo. Por acá en el chat no veo preguntas. Voy a revisar por acá. No sé si alguien quiera hacer alguna consultica. Me dicen si tienen alguna inquietud, alguna pregunta. Creo que no, pero previamente por ahí en estos días en un Zoom alguien me hacía una consulta y me decía: venga, Elmer, ¿nosotros cuándo es que vamos a salir al mercado público? Socios, lo único que yo les puedo decir para poderles duplicar también la información es que fecha exacta no hay, pero que esperamos que este año se termine la etapa 14 y que la etapa 15 no lleve más de 2 años. Y todo lo estamos cumpliendo con todos los objetivos planeados también con la compañía. Pero hemos sabido que hay cositas que nos han retrasado y que definitivamente nosotros estamos creando una industria de transporte de magnitud global que no se hace tampoco de la noche a la mañana. Que las grandes empresas y los grandes imperios no se hacen de la noche a la mañana. Así que tengamos un poquito de paciencia, pero ojo, si usted es de los que está duplicando, tal vez debería ser de lo que menos le debe afanar. Porque si usted está duplicando, está dándole la oportunidad a más personas de que alcancen a ser parte de esta evolución en estas etapas de preventa. Y ya cuando se culminen las 15 etapas, pues nos tocará mirar qué rumbo podremos coger si queremos seguir trabajando o duplicando. Muchos podremos hacerlo ya simplemente por hobby, porque queremos, porque la idea es que ya cerrando las 15 etapas, cuando empecemos a recibir dividendos, pues que estemos tranquilos y que lo hagamos es por hobby, por diversión, por sencillamente seguir conectados y poder seguir duplicando conocimiento, información valiosa, información de valor, como lo es compartir toda esta tecnología de Skype. Pues veo que no hay inquietudes, no hay preguntas por acá en sala. Les agradezco por estar conectados. Recuerden que nos vemos todos los miércoles 13 de la tarde hora Colombia para que puedan estar acá conectados con esta información y espero aportarles a su conocimiento y que podamos seguir creciendo nuestra compañía. Un abrazo para todos, que tengan un excelente resto de tarde y nos vemos en 8 días. Se despide de ustedes Elmer Herrera. Feliz tarde para todos.